Hoy en Jaivana Educa contaremos una anécdota relacionada con el enfoque en la formación y el pensamiento crítico, lo que se conoce como método socrático. Antes te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube para recibir novedades educativas, visítanos en nuestra web jaivanaedu.com, te esperamos. Platón escribió en sus diálogos sobre las interacciones entre Sócrates y sus estudiantes. Sócrates no entregaba respuestas directas a las preguntas, sino que guiaba a sus alumnos a través de una serie de cuestionamientos y razonamientos, llevándolos a descubrir por sí mismos las respuestas y verdades subyacentes. En una ocasión, Sócrates se reunió con un joven llamado Teeteto. En lugar de proporcionarle definiciones concretas sobre conceptos abstractos, Sócrates lo cuestionó de manera persistente. Mediante una serie de preguntas hábilmente formuladas, Sócrates llevó a Teeteto a reconocer la importancia de la definición y la comprensión precisa de los términos. Esta interacción puso de manifiesto la esencia del método socrático, que se basa en la exploración crítica y el diálogo colaborativo. La anécdota ilustra cómo Sócrates fomentaba el pensamiento autónomo y la participación activa de sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. Su enfoque de hacer preguntas en lugar de proporcionar respuestas directas resalta la importancia de la reflexión y la exploración profunda en la educación. Este enfoque sigue siendo relevante en la actualidad, ya que promueve la capacidad de los estudiantes para analizar, cuestionar y llegar a sus propias conclusiones, elementos esenciales en la educación de alta calidad y pertinente para el público académico y profesional en el campo de la educación. Ejemplo del método socrático. Imagina que estás enseñando un curso de ética a un grupo de estudiantes. El tema en discusión es el dilema ético de robar para alimentar a una familia hambrienta. En lugar de presentarles directamente tu punto de vista o una solución definitiva, decides utilizar el método socrático para fomentar la reflexión crítica y el debate entre tus estudiantes. Debajo del video te estaré dejando una plantilla para el desarrollo del método y varios casos para ser trabajados con estudiantes de primaria, secundaria y media. No omitas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal. Tu participación constituirá un valioso respaldo para nuestra labor educativa.